parrocchia. ¡Identifícate! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! ¿Dónde te escondes, cobarde? ¿Cómo te encuentres? Okay.
Entendido. ¡Alerta! ¡No sabemos qué está pasando! ¡Tenemos una dirección general! ¡Encontrando! ¡Vaya! ¡He escapado! Con otra fortaleza y has acabado con Nur? Admito que estoy muy impresionada. Con la mitad de las fortalezas bajo nuestro control, hemos limitado mucho la capacidad de Pagan para contraatacar. ¿Es la heroína? Huele realmente mal. Casi tenemos controlados más puestos que el enemigo. Buen trabajo.
¡Ayuda! ¡Por favor! Oigo respirar ahí fuera, en algún lugar. ¡Soy un rehén! AJ, justo a tiempo. Estoy a punto de terminar. Este es el último trabajo que te encargo. Ya estás en la línea de llegada. Sube. No la tires. Me he tomado un cubo de café y la necesitaré pronto. Dios. Decirte un par de verdades que no te van a gustar. Tu padre intentó matar a tu madre porque ella estaba a punto de dejarlo todo. La Senda Dorada, Kirat, la causa... ¿Qué? Tu madre era Hakuna Matata, o como coño llamen a las jovencitas. Tu madre espiaba a Pagan a pesar de que le gustaba. Tu padre era un patriota y jamás he conocido a un patriota que no fuera un hijo de puta. En cuanto al resto... hay que liquidar a otro lugarteniente de Yuma. ¡Cárgate de ello! Con tu cuchillo, o lo que tengas a mano. Yuma recibirá el mensaje. Corte y cambio. Con lo de abrir en canal al objetivo. Necesito su cuerpo intacto.
Las armas de fuego y los explosivos lo dañarían demasiado. Así que usa un arma cortante, a lo clásico. ¿Por qué necesitas el cuerpo intacto? Ey, no voy a mentirte.
Willis, lo tengo. Hazle una foto, ¿quieres? El jefe quiere pruebas. Tengo su foto. Está bien. Nos vemos al fondo. Disfruta del paseo. ¿Has eliminado el objetivo? Sí, me he ocupado de él. Ahora iremos a por Chuve. Considera esta información tu última paga. Has estado matando activos de la CIA todo el tiempo. Estamos haciendo limpieza. Pagan ya no representa un peligro inminente para los Estados Unidos. Y teníamos que borrar nuestras huellas sin tirar. ¡Has hecho un excelente trabajo! ¿Todo lo que me dijiste era mentira? Lo que dije sobre tu madre y tu padre, eso era verdad. Lo que te dije sobre Yuma... ¡Pregúntaselo tú mismo! ¿Qué coño haces, tío? Lo siento, muchacho. Ya te dije que los patriotas son unos hijos de puta. ¿Le pusiste la bolsa en la cabeza? ¿Puedes respirar? ¿Hiciste al menos agujeros para que no se asfixie? ¡Hola! ¿Lo hemos pasado bien con la CIA? Bienvenido a Durgesh. Discúlpalo, espartano del alojamiento, pero tú has sido un cabroncete bastante pillín, ¿no? Enredando por ahí con la senda dorada. ¿Y el pobre Paul? ¿Todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? ¡Oh, Edna! Ya siento aburrirte. Pero déjame hacerle un resumen, Yuma. ¿Estás a punto de traumatizar al chico? ¿Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda? Lo que tú digas ya lo has visto. Sigue respirando. Ahora lárgate, tengo trabajo. Vale, vale, vale. Pero lo quiero vivo. Con los órganos importantes intactos. Y otra cosa... Mira, AJ, sé que es duro, pero quien bien te quiere, al final, te hará llorar. Después de todo, tu suite tiene unas vistas espectaculares.
Ah, sí, un último consejo. Yo no dormiría demasiado cerca del borde. Maxapomhoiti. Lo que tú digas, cariño. ¡Tírate al suelo! ¿Por? ¡Tírate al suelo, hostia! Estoy en el suelo. ¿Qué haces? ¿Qué es ese? ¿Qué ha sido eso? Es lo que este sitio hace a los débiles.